Amor y Castigo. Había muchos policías alrededor de las villas. Lo peor es que arrestaron a nuestro jefe. No queda casi nadie allá. La gente está tratando de escapar. ¡Anda, cuéntale! Yo vi que la policía entró y revisó por todos lados. Nos preguntaron si teníamos droga, pero no teníamos. Y ellos insistían. Pensaban que sí teníamos. Nos amenazaron. Arrestaron al señor Egbert y luego los hombres del señor Vezir entraron. Estaban todos armados. Eran casi 100 soldados. ¿Señor Vezir? Sí, señora. Él no estaba allá. Pero envió a sus hombres. Nos llevaron a la mezquita. Y dijeron que si alguien delataba al señor Vezir, destruiría las villas. La gente está asustada. Y casi todos se fueron del pueblo, señora. Eso es lo que yo sé. Mire, señora. Hemos escuchado muchas amenazas. La gente está huyendo. Están muy asustados. El señor Vezir es muy cruel. Tenemos que encontrar una solución antes de que mate a alguien. Llámeme si hay noticias. Necesito estar al tanto de todo sobre Savage. Tengo una reunión, pero no apagaré el teléfono. Voy a regresar pronto, mamá. Vámonos, Yasemin. Es tarde. ¿Pero cómo, hija? No me digas que vas a seguir pendiente de lo que le pase a ese hombre. Vámonos, camina. Espero que te guste, mi amor. Savage, no me hagas estas bromas. ¿De nada? Sergi, ¿por qué no tomamos un taxi mejor? Como tú quieras, pero vamos. El departamento de ventas ha recibido muchas cancelaciones, más de 120. Y ni siquiera es mediodía. ¿Qué me cuenta usted, señora Dila? Los proveedores entraron en pánico. Intentaron cobrar nuestros cheques pendientes a las compañías de factoring y reclamaron dinero a los bancos. Espero que los bancos se mantengan en calma, o si no estaremos muertos. ¿Habló usted con ellos? Los llamé uno a uno, pero no pude hablar con ningún gerente. Todos siempre dicen que están ocupados. Era de esperar. Nos liquidaron con un tiro. Perfecto. Lo firmaremos. Yasemin. Que sea un éxito. Que sea un éxito. Que sea un éxito. Que sea un éxito. Thank you.
¿Usted conoce a Ahmed Moran? Es mi suegro. Dígame, ¿él cómo se gana la vida? Tiene tierras y animales, y ha vivido siempre gracias a ellos. ¿Sabe si tiene algún otro negocio? No que yo sepa. ¿Recibió algún ofrecimiento o participación extraña de alguna sociedad u organización en este último tiempo? No lo creo. ¿Usted dice que no lo cree? No lo creo, señor. Pero no puede negarlo. Iba a invitarlas a celebrar, pero saldré fuera de la ciudad. Deberíamos hacerlo igual a mi regreso. ¿Qué les parece? ¿Qué nos debe una deliciosa cena? ¿Es una tradición de la agencia? Uh-huh. Así lo hacemos. Entonces, comencemos a trabajar. Sergi, no sé de publicidad. Ustedes son las expertas. La agencia será responsable de todo el proceso. Pero quiero saber cada uno de sus pasos. Mantener las cosas controladas. Uh-huh. No tenemos ningún inconveniente. Nos gusta trabajar con gente comprometida. Después de los incidentes sucedidos anoche, las consecuencias no tardaron en llegar. El socio internacional del conglomerado Valdar era el destacado empresario dueño de las empresas Vladislav. Su presidente, Valdemar Vladislav, acaba de realizar una declaración a la prensa. De acuerdo a sus palabras, su compañía ha terminado su contrato con Savaş Valdar en forma unilateral. Además, retiraron el dinero que habían invertido en Turquía, por lo que las acciones del conglomerado Valdar están cayendo rápidamente. Como saben, la policía interceptó un camión que trasladaba droga desde Turquía hacia Polonia y Vladislav declaró que bajo estas condiciones... Ahora sí que estamos muertos. ¿Yasemin? ¿Comemos algo antes de regresar? Escucha, Sergi. Ya hice lo que querías que hiciera. Vine y firmé el contrato, pero eso es todo. Aún tengo muchos problemas que resolver. Lo único que quiero es ir a mi casa y estar con mi hijo. Tienes razón, querida. Lo siento. Estaré en la agencia por cualquier cosa. ¿De acuerdo? Está bien. Valdemar, acabo de saber que terminaste el contrato. ¿Es eso verdad? Claro que sí, Hakan. Me enteré por las noticias. ¿Por qué no nos avisaste antes de dar una conferencia de prensa? Me vi obligado a hacerlo. Si seguía siendo socio de ustedes, hubiese dañado mi reputación de forma irreversible. No podía arriesgar el futuro de mi compañía. Pensé que era carne, pero en cambio era droga. Es increíble que seas el primero que nos da la espalda. No conoces a Savaş. ¿Cómo puedes dudar de él? ¿Qué pasa si prueban que es completamente inocente? Hakan, mi padre es el dueño de la compañía. Traté de convencerlo, pero no pude. No tuve opción. Está bien, Valdemar. Creo que ya está todo dicho. Que tengas un lindo día. Parviz Sharam. ¿Le suena ese nombre? No lo conozco. Antonio Lobo, ¿lo conoce? Tampoco. ¿Oren Atlas? Menos. ¿Andrei Malakhov? No, no conozco a ninguno de ellos. Gran operativo contra la familia Valdar. Thank you.
No, mamá. Él nunca me llama. No he sabido nada de él, hija. Espero no le pase nada malo. ¿Le preguntaste a mi hermano? Dijo que quizás estaría en el pueblo. Entonces no te preocupes. Ahora tengo que colgar. Bien, hija mía. Está bien. Dime, Žižek. Acabo de hablar con mamá. No ha sabido nada de papá desde anoche. Lo sé, también hablé con ella. Debe estar con los amigos en el pueblo. ¿Por qué estás tan preocupada por él? Tengo mucho miedo. ¿Y si papá es el que está detrás? Por supuesto que no, Žižek. Nunca más vuelvas a decir esa estupidez. ¿Sabes algo sobre Savash o su tío Pala? No, hermano. Te iba a preguntar lo mismo. Pensé que sabías algo. ¿La novia de Savash Baltar? Gran operativo contra la familia Baltar. Sí, mira, ella es la novia de Savash Baltar. Ella es la novia de Savash Baltar. Ella es la novia de Savash Baltar. Es ella. El teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado fuera del área de servicio. Tengo listo el reporte, señor Hakan. ¿Qué pasó? Acá dice que no vendimos ningún producto. Según esto, la gente no compró nada de lo que tenemos. ¿Diga? Yasemin Ustun está en el teléfono. Gracias. Hola, disculpa, Hakan. Soy Yasemin. No quería molestarte, pero ¿tienes alguna noticia de Savash? No, nada nuevo. Está bajo arresto con el señor Abdulkadir. Es lo único que sé por el momento. ¿Quién es Abdulkadir? Pero si tú ya lo conoces. Es el tío de Savash. El tío Pala. ¿El tío Pala? Ah, claro que sí. El tío Pala. El señor Abdulkadir. ¿Por qué no llamas a su casa? Te ayudará mucho más que yo. Sí, claro. Muchas gracias. Creí que sabías todo de él. Ni siquiera conoces el nombre de su tío. ¿Por qué no llamas a su casa? Quizás su madre sepa algo de él. Ay, hija, no quiero verte así. Por favor, hija, te lo ruego. Despierta y haz lo correcto. Por favor. Aquí están los documentos que me pidió. Gracias, Mr. Han. Documentos de asociación. Contrato de fábrica. Registro de diario oficial. Y los documentos sobre el camión. Muy bien, señor. ¿Cómo están en casa de Savash? Bueno, señor.
Imagínese cómo están. Entiendo. Solo dime si hay algo que yo pueda hacer por él, ¿de acuerdo? Yo estaré en la casa. No se preocupe. Llevaré esto al abogado y regreso a casa. Bienvenido. Bienvenido, hermano. Hola, Čiček. Quería saber si estaba bien, señora Shaknur. Sí, ya vos. Gracias. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? No. Gracias. Bienvenido, Yavuz. Gracias, Mustafa. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Sí, lo hice. No te preocupes. Hasta que mi hermano regrese, seré el hombre de la casa. Vamos, mamá. Cenemos. Tú también, vamos. Señorita Sebji, tengo una duda. Ajusté el tema de la revista para la publicidad en televisión, pero no sé si debería usar el eslogan o los colores. Si elijo usar el eslogan, entonces podría Annie, quedar un... yo no entiendo nada. El creativo eres tú. Yo soy la representante. Hablaré con Yasemin y luego te aviso. ¿Citaré? ¿Puedes traerme un café, por favor? Claro. ¿Abre la boca? ¡Abre la boca! ¿Vas a comer con la abuela, Umer? Tienes que comer un poquito, mi amor. Está rico. Aquí está su café. ¿Qué pasó, señorita Sabji? Tenemos un proyecto de $1,000,000. Yasemin me deja aquí sola trabajando. Y lo peor es que no contesta el teléfono. No quiero que Barán siga allá. La casa debe ser un verdadero infierno. Tampoco puedo traerlo conmigo. Pobrecito. Debe estar muy asustado. Si lo sacamos de ahí, sería otro impacto. La policía los invadió, llevándose a su abuela y a su tío usando la fuerza. Debe estar aún afectado. ¿Y luego qué? ¿Un lugar y una vida diferente? ¿Con quién? ¿Con su nueva familia? Debe tener muchas emociones mezcladas. Traerlo ahora solo lo deprimirá. Pero Bora, solo es un niño. Ni siquiera sabe qué está pasando. Él es muy inteligente y sabe bien lo que está pasando, Nazan. No seas ridícula. Le puedes contar de a poco. Necesita más tiempo para vivir con nosotros. Tienes que tener paciencia. Traerlo ahora sería un tremendo error. Estoy seguro de eso. Tienes razón. No lo había pensado así. Se lo agradezco. Que lo disfrute. Este hombre tiene mucho dinero. No sé para qué necesita más. Abre tu boca. Abre, 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 abre. Bien hecho, Barán. ¿Comemos el otro? Abre, 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 abre. Ah.
Este es el último. Aquí están los documentos que quería, señora Shagnur. Bien hecho, Paran. Gracias. De nada. De acuerdo a la evidencia y a las investigaciones realizadas, usted no tiene conexión con el incidente. Por esta razón, he decidido que quedará en libertad ahora mismo sin ninguna acusación. ¿Y Savage? ¿Cuándo lo liberarán? Yo puedo esperarlo afuera. No tiene que esperarlo. Savage Baldar será llevado al tribunal y a la cárcel con juicio pendiente. Discúlpeme, señor. ¿Me permite hablar con mi sobrino? Por favor, él también es inocente. Déjeme hablar con él. Señor Abdulkadir, creo que no entendió bien lo que dije. El señor Savage no saldrá. Está bajo arresto. Sus abogados le entregarán más información. Llévenselo. Por acá, por favor. ¿Sabe por qué fue arrestado, señor? ¿Qué tiene que decir a su favor? ¿Por qué estoy arrestado? Nadie me ha explicado nada. Debe haber muchas cosas sucias detrás de su fortuna. ¿De dónde la obtuvo? Mira esto. Increíble. Estoy segura que ni siquiera tiene vergüenza. Si verdaderamente fuera honesto, nunca hubieran tenido nada porque él es casado. ¡Mamá, ya basta! ¡Tienes razón! ¡Tienes la maldita razón! ¡Satisfecha! ¡Tienes razón! ¿Estás contenta? ¡Tienes razón! ¡Ya basta! ¡Suficiente! ¿Entonces soy el único arrestado? Mire, señor fiscal, ya le he dicho mil veces lo mismo. No conozco a esas personas. Estos documentos prueban que fueron contratados hace poco.
¡Merfín! ¡Merfín! ¡Pala! ¿Cómo estás? Los extrañé tanto. Papá, también te extrañamos mucho. Vamos, hijos, entremos. Vamos. ¿Dónde está mi hermana? Debe estar en su habitación. Toma a los niños y llévalos al jardín de atrás. Pala, no seas tan duro. Pensé que habías recapacitado. ¿Cómo pudiste hacer esta atrocidad? No hice nada, Pala. Te juro que no lo hice. Entonces, ¿quién demonios lo hizo? ¿Quién fue el desgraciado que llevó toda esa droga? ¿Tú le diste la orden a Orhan? ¿Vas a seguir transportando droga? ¿Qué estás tratando de hacer con nosotros? Escúchame, yo no lo hice, Pala. Te lo prometí y lo cumplí. Por favor, créeme. Lo hice una vez, es cierto. Pero ahora yo no fui. Orhan lo hizo por su cuenta esta vez. ¿No es Orhan? Chichek, siéntate. ¿Por qué no me crees, Pala? Orhan, mataré a ese desgraciado. Le dimos la oportunidad y le dimos trabajo. ¿Cómo pude confiar en él? ¡Endam! ¿Dónde está Orhan? No lo sé, señor. No ha venido hace días. Dijo que tenía que ir a Van. ¿Dónde está? Aún no estamos listos, señor Yavuz. Pensamos que usted estaría fuera de la ciudad. Los planes cambiaron. ¿Empezamos? Sí, por supuesto. Probamos nuevas estrategias, tratando de mantener el orden. Bienvenida, señorita Yasemin. Gracias. ¿Puedes traerme un café? Claro, enseguida. ¿Dónde están todos? ¿Qué pasó? Fueron a una reunión. Una presentación para el señor Yavuz. Usamos estrategias en publicidad para revistas y periódicos, y para televisión tenemos pensado otra cosa. Esto es solo un primer borrador. Discúlpame. ¿Aló? Hermano, ¿qué está pasando? ¿Recuerdas cuando Orhan entró a ver a papá? La señora Shagnur dijo... Te llamo después. Ese es el otro. Déjame ver. ¿Entonces? Muéstrame eso otra vez. Mejor conteste, señora Sebji. ¿Te das cuenta? Claro. Sí, sí, lo siento. Este puede ser importante. Vamos a tener que hacerlo igual que sí, como ese. Dime, ¿citaré? La señorita Yasemin acaba de llegar y no se ve bien. Por favor, regrese lo antes posible. Asegúrate de que no se vaya, por favor. Citaré, haz una reserva en 5x5 para 2 personas. De acuerdo, lo haré ahora. ¿5x5? Sé lo que es 4x4, pero esto nunca lo había escuchado. Solo tengo curiosidad. Eso es todo.
Es el nombre de un restaurante. Entiendo. Volvamos al trabajo. Hablábamos de la publicidad en televisión. Sí, claro. Crearemos dos publicidades con el mismo concepto, con tres productos diferentes. Caballeros, ¿podrían dejarme un momento a solas con el señor Savage? Pero, señor fiscal, yo soy su abogado. Díganle que pase. Los dejo solos por un momento. Dígame si conoce a este hombre. Bienvenido. Tío, ¿quién es él? El señor Basir. Es el líder del negocio de drogas. Es el jefe Basir. Jefe Basir. Así es como lo conocen todos los del pueblo. Pero mire, acá, él es Parviz Sharam, ciudadano iraní. Acá es Oren Atlas, ciudadano de la República de Sudáfrica. Acá es Antonio Lobo, ciudadano de Portugal. Andrei Malakhov, ciudadano ruso. ¿Quiere que le muestre más? Las cosas no están a nuestro favor. Cuando Valdemar terminó el contrato, perdimos mucho dinero. No pudimos vender ningún producto. Los bancos harán efectivos los cheques. Tenemos todo en nuestra contra. Esto se ve muy mal. ¿Desde cuándo que no duermes? Llevas acá 3 días. No puedo irme. Estaré bien. ¿Y qué hay de tu hija? Tómala y llévala a casa. Yo puedo quedarme. No me iré. Hakan, hazme caso. No me iré. No insistas. Piensa en ella. No puede dormir acá todos los días. De verdad que eres un cabeza dura. Haz lo que quieras. Yo me preocuparé de ella. Neslihan, dile al chef que venga enseguida. Señor Savage, sabemos que no tiene conexión con estos incidentes. Investigamos profundamente. Solo queríamos asegurarnos. Hoy recibimos una grabación de una conversación telefónica entre Ahmed Moran y Orhan Kara. La carga está casi terminada. El camión saldrá mañana sin problemas. Escúchame. Los Valdar no saben de esto, ¿verdad? Duerma tranquilo. Por supuesto que no saben. Son evidencias que necesitábamos. De acuerdo a los registros que nosotros tenemos, está confirmado que usted es inocente. Es más, incluso, no lo sabía. El año pasado hicimos un operativo en Van. Encontramos 900 kilos de heroína. 900.
Desde ese día que Ahmed Morán es vigilado, su esposa llamó a la policía y les dijo sobre el camión. Llamó usando su celular y fue identificada inmediatamente. ¿Aló? ¿Con el departamento de policía? Me gustaría dar una información. Heroína. Conocemos el lugar donde preparan la heroína y también sus laboratorios. Sabemos exactamente todos sus movimientos. Pero queremos al pez gordo. Es lo único que queremos. Al señor Becir. ¿O cómo se llama ese desgraciado? Su esposa entregó esa información. Luego la policía tuvo que tomar acción de inmediato. Atraparon a esos hombres y a su familia junto a usted. Perdimos la oportunidad. ¡Vamos, muévete! ¡Camina, camina! ¡Vamos, camina! ¡Arriba! ¿Por qué me está diciendo todo esto? Porque queremos que trabaje con nosotros. Lo lamento. Disculpe, ¿quién es? Te digo la verdad, Yasmín. Lo lamento. ¿Quién es usted? Quiero decirte algo. No me cuelgues, por favor. Mehmet, ¿qué quieres? Te diré algo sobre Homer. Solo escucha. Dilo ahora o te corto. ¿Qué pasó contigo, Yasmín? No sé por qué me dejaste. ¿Por qué te engañé? Lo hice una sola vez, Yasmín. Pero Savage lo hace todos los días. ¿Qué hay de esa mujer? Su esposa. Tu bebé ahora lo está llamando papá. Él mata a miles de niños cada día y le diste un hijo. ¿Yasmín?
Yasemin. Tranquilízate, cariño. Calma. Siéntate, cariño. No aguanto más. Trabaje con nosotros. O Ahmed Moran y también Bezir lo llamarán. Y tarde o temprano lo van a encontrar. Yo soy solo un empresario. Usted mismo dijo que ni mi familia ni yo teníamos nada que ver con este incidente. Seguro que mi compañía ya está en quiebra. Seguro. Así fue. Un día y ¡boom! Cayó. Señor, por favor, dejemos de hablar de este tema. No sé nada al respecto y tampoco quiero saberlo. Escucha, Savage, empresario. No entendiste lo que quise decir. Déjame explicártelo otra vez. ¿El señor fiscal está aquí presente con nosotros? No. Él es el hombre de la ley. Justicia. Orden. Representa la ley. No puede ir en contra de ella. No puede desobedecerla. ¿Pero quién soy yo? ¿Quién es usted? Ya lo sabrás. Señora, he estado esperando en el teléfono por horas. ¡Deje de tramitar mis llamadas! Señor, creo que no entendió lo que le dije. Nuestro gerente general hoy no trabaja. Llámelo mañana. Entonces lo llamaré yo mismo. ¿Aló? Quiero hablar con el señor Yilmaz. ¿De parte de quién? Pala, Abdul Qadir Pala, del conglomerado Valdar. Espere en línea, por favor. Este tipo me ha seguido por todos lados, por 3 malditos meses. Vino acá 5 veces al menos, buscando trabajo. Y ahora ni siquiera contesta mis llamadas. Maldito sea, no puedo creerlo. Debemos salir a alguna parte y alejarnos de tu madre. No, Sebji. Omer me necesita. Shh. ¿Así como estás? No puedes ocuparte de tu hijo. Anda, prepárate. Hablaré con tu madre. Vamos. Muévete.